Bueno, conmigo Joshua Arregui, concejal de urbanismo, y con Lo Iturbe, que sabéis, además de llevar el área de cultura, llevar el urbanismo autónomo, la área de cultura lleva también el servicio de juventud, y de ahí su presencia aquí hoy con nosotros. Estamos para trasladar lo que es la realidad, la postura del equipo de gobierno sobre las opciones presentadas por Ura para el proyecto de encauzamiento del río en la calle Errekagane. Y en este sentido quisiera, con carácter previo, situar la actuación prevista en esta zona de la calle Errekagane en el contexto general de la gran obra que constituye el desarrollo del proyecto Ura para Algovela, que en esta, su tercera fase, recordad que previamente se han desarrollado las denominadas obras anticipadas de Neguris, han sido los puentes, esta tercera fase se ubica en el tramo comprendido entre el puente de Leyoa, frente al Hotel Artaza, y el aliviadero de Valdés, el Romo, con una intervención de calado, no solo por la importante inversión que su desarrollo conlleva, estamos hablando de un proyecto situado a los 13 millones de euros, sino sobre todo por la positiva incidencia en la respuesta del río ante situaciones de riesgo de inundación por lluvias intensas que el desarrollo de esta fase supone. Y esto es lo importante. Reseñar igualmente que la actuación prevista en esta tercera fase fue consensuada en sus aspectos más determinantes con URA por este equipo de gobierno y también por los grupos políticos municipales que con su voto unánime al proyecto general aprobado en pleno de enero del 2009 ratificaron no solo la necesidad de actuar en la zona sino también las características principales que definen esta intervención. La decisión que vamos a tomar esta misma tarde en la nueva reunión que he convocado de la Comisión Especial de Inundaciones en tanto afecta a un aspecto accesorio y en modo alguno decisivo para la actuación prevista en esta tercera fase no cuestiona, por tanto, el consenso general que sobre los aspectos fundamentales de la actuación en esta zona existe entre los distintos grupos políticos municipales del Ayuntamiento y las propias asociaciones vecinales presentes en la Comisión Especial de Inundaciones. Esta es una cuestión que quiero subrayar por su evidente trascendencia, es decir, entiendo que nadie va a cuestionar el desarrollo de esta tercera fase absolutamente necesaria para actuar contra el riesgo de la inundación que padecemos en Guecho. Por esta decisión que, sin embargo, ha de ser adoptada cuanto antes, digo la de las dos alternativas, para que ahora cierre el proyecto técnico de actuación y proceda cuanto antes a su licitación, evidentemente para que la obra empiece cuanto antes. Quiero recordar en este sentido que ha sido URA, la Agencia Vasca del Agua, la que en la última reunión de la Comisión Especial de Inundaciones, celebrada el pasado mes de diciembre, puso sobre la mesa la realidad técnica de la actuación prevista en esta tercera fase, así como la existencia de dos propuestas técnicas igualmente válidas a la hora de abordar la incidencia de la obra en la zona en la que se encuentran los pabellones de referencia. Por tanto, y recapitulando, primero, las dos alternativas técnicas sobre las que vamos a decidir esta tarde son las propuestas por URA para actuar en la zona de los pabellones y ambas, siempre según URA, son igualmente válidas y factibles para el desarrollo en tiempo de esta tercera fase. Debemos, por tanto, optar por una o por otra y hacerlo cuanto antes para que URA cierre el proyecto técnico y avance en su adjudicación y posterior ejecución. Y dos, nos encontramos ante una decisión sobre una cuestión accesoria, no comparable con lo verdaderamente importante que es la ejecución de esta tercera fase del proyecto URA. Una actuación de calado por su importe inversor y, sobre todo, por su incidencia positiva en la respuesta del río ante situaciones de riesgo con lluvias intensas. Una actuación, esta tercera fase, que fue aprobada expresamente y por unanimidad mediante acuerdo plenario en enero del 2009. Desde esta realidad, basta con proceder al examen y contraste de ambas propuestas, de las dos propuestas técnicas de actuación en la zona de los pabellones, para constatar, primero, que ambas propuestas técnicas suponen una afección importante al uso del Parque Arenas Club. En tanto, ambas, además de contemplar la utilización de parte del mismo para la ubicación del campamento de obra, inutilizan el acceso al parque desde el puente del aliviadero de Valdés. Quiero reseñar en este sentido que en todo caso será URA, la Agencia Vasca del Agua, y no el Ayuntamiento, el que deberá restituir el parque a su estado original una vez terminada la obra, subsanando por tanto el perjuicio producido en lo que es la ejecución de obra en este parque. Dos, ambas propuestas técnicas obligan igualmente a la demolición de edificaciones o pabellones existentes en esta zona. La primera propuesta en su totalidad, en la totalidad de los pabellones, y la segunda únicamente en relación con los primeros existentes e identificados como pabellones de cubierta plana.
y aquí lo tenéis recogido. La primera contempla la demolición de todos los pabellones y la segunda, que es por la que va a apostar y decidir este equipo de gobierno, apuesta por la demolición, supone la demolición de los pabellones denominados de cubierta plana, identificados como de cubierta plana. Recordar que estos pabellones de cubierta plana son de titularidad municipal, mientras que el resto son de titularidad privada. A partir de todo ello, de este contraste entre las dos opciones, este equipo de gobierno se posiciona claramente, y así lo haremos saber en la Comisión Especial de Innovaciones de esta tarde, con la propuesta que menos incidencia tiene sobre las edificaciones existentes. Esto es, por la propuesta que contempla la intervención mínima e imprescindible sobre la zona para el desarrollo de la obra de esta tercera fase del proyecto URA. Esta opción, de ser aceptada por la Comisión Especial de Inundaciones, supondría, por tanto, postergar la decisión definitiva sobre los pabellones no demolidos a la finalización de la obra que va a ejecutar URA en lo que es esta tercera fase del proyecto, cuyo plazo de duración, quiero recordar, supera los 2 años según la Agencia Vasca del Agua. No solo esto, sino que durante este espacio de tiempo y por razones de seguridad en la ejecución de la obra, estos pabellones no podrán en modo alguno ser utilizados por nadie, conforme nos señaló la propia Agencia Vasca del Agua cuando en la Comisión Especial de Inundaciones explicó las características técnicas de esta segunda alternativa. Este plazo debe ser, por tanto, más que suficiente para finalizar en clave de acuerdo el proceso de diálogo que estamos desarrollando con el colectivo de jóvenes que en la actualidad ocupa estos pabellones. Porque una vez más, y esto quiero subrayarlo, este alcalde y con él su equipo de gobierno apuesta de nuevo, como lo ha hecho siempre, con todo tipo de agentes sociales, políticos e institucionales, por el diálogo y el acuerdo como fórmula de resolución de las diferencias y de los conflictos. La realidad de este colectivo de jóvenes no va a ser, por tanto, una excepción en esta fórmula de actuar que forma parte de nuestro ADN como gobierno. Somos plenamente conscientes que apostamos por el camino más difícil y complicado, probablemente, pero estamos plenamente dispuestos a transitarlo. Y estamos dispuestos a transitarlo una vez más en la búsqueda de puntos de encuentro entre diferentes que nos permitan arbitrar fórmulas de entendimiento que mejoren la convivencia en nuestro municipio. Finalmente, quiero dejar muy claro que esta decisión nada tiene que ver con el proceso de negociación presupuestaria que tenemos abierto con Bildu. Estamos ante una decisión absolutamente unilateral, que por tanto podrá o no ser apoyada por este o por otros grupos políticos municipales en pleno ejercicio de la libertad que tienen para decidir, lógicamente. Y vuelvo a decir que en todo caso respetaremos la decisión que adopte la Comisión Especial de Inundaciones que celebraremos esta tarde, evidentemente. Nada más, gracias.